Amigos Emprendedores TV.pe, tu canal por internet, y ahora vamos a conocer la historia de Raquel Chávez. Ella es creadora de Bambú, está en el mundo de, dice que tiene la obsesión por los círculos, y es una emprendedora que crea una marca de ropa alternativa de diseños con temática circular. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por venir. Cuéntanos y compartir tu historia. ¿Tú eres publicista? Yo soy publicista de la Universidad Católica. Me tomó algunos años terminar la carrera porque andaba un poco indecisa. Y en esa indecisión estudié diseño de modas, que es una... Era una afición, luego se volvió un hobby y ahora es mi pasión total, ¿no? Perfecto, o sea, tú estabas dudando, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Voy a trabajar en el mundo de la publicidad? Sí. ¿O voy a diseñar y te jaló finalmente el diseño? Sí, totalmente. O sea, a mí la publicidad me gusta mucho. Ya. De hecho, la aplico ahora a mi empresa. Es una herramienta, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Toda la parte de comunicación, posicionamiento de la marca, o sea, sí, yo utilizo mucho lo que aprendí en esos años en la universidad. Pero mi pasión era el diseño de modas desde chiquita, pequeña, con las señoras, las costureras de barrio, luego de más grande ya. O sea, le hacías la ropa a las muñecas primero, seguro. Sí, a las muñecas, a las Barbies, a los ponis, a todo lo que encontraba, y cuando no se las hacía, las dibujaba, me encantaba. Ya, o sea, que eso lo has llevado siempre en ti. Sí, siempre. Así es. Ahora cuéntame un poco, la empresa existe ya desde hace 7 años. Desde hace 7 años, sí. ¿Y cómo comenzaste? ¿Cómo fueron los inicios? Fue un poco de casualidad, como me encantaba el diseño, entonces empecé a diseñar cosas para mí. Luego mis amigas querían cosas para ellas, y luego las amigas de sus amigas, y así empezó a crecer. Entonces un día dije, bueno, ya, tengo que hacer algo. Hice una inauguración, pequeña, pero ahí con su gente. O sea, hacías lo vendías en tu casa todavía. Sí, lo vendía en mi casa. No había pensado realmente en la creación de una marca. Yo sabía que me gustaba diseñar, lo hacía, lo compartía, a la gente le gustaba. Y ahí fue donde pensé, bueno, ¿no? Ya tenía 20 y tantos años también. Y dije, bueno, ya, esto me gusta y esto es lo que voy a hacer. Y perfecto, para adelante. Ajá. Ahora, cuéntame un poco. Entonces, tus diseños se basan en círculos. Sí. También, sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué le llaman ropa alternativa? A ver, en el mercado actual, o el mercado donde yo empecé hace 7 años, realmente no existían otras alternativas. En esa época habían los grandes almacenes, tipo Zara, Ripley. Existía, claro, Gamarra, Jesús María, pero no era tan variado como ahora. Ahora ha cambiado para bien, a mí me parece. Entonces, ante la necesidad de una ropa diferente, nacen empresas o diseñadoras como yo, ¿no? Que ven ahí un nicho de mercado que no tenía nada. Entonces, algunas personas como yo empiezan diseñando para uno, porque no había. Y otras, como yo también, continúan en esto. Y surgen varias diseñadoras. En esa época aparecemos varias. Hay una movida pequeña que va creciendo y ahora es súper grande. Ahora cuéntame, tú, tu marca la distribuyes tú directamente, la vendes directamente o se la das a terceros? Yo trabajo con varias boutiques en Lima. Estoy en Miraflores, San Isidro, Jesús María, próximamente Barranco. Y también me pueden contactar directamente, que siempre es más... Es más fácil, creo, para las chicas, porque pueden ir, probarse, conversar conmigo. También hago cosas a pedido, especiales. Tengo ahí varias clientas que ahora son amigas, ¿no? Después de tantos años de relación ya se vuelven amigas. Chicas, por ejemplo, que tienen de repente mucho busto o son más pequeñitas que el resto, entonces necesitan algo especial. Sí, un arreglo especial, ¿no? Ellas, para las atiendes ellas. O personalizas un poco el servicio. Sí, perfecto, eso sí. Toma un poquito más de tiempo porque, claro, siempre hay una producción ya en marcha y hay que parar un poco para hacerles algo especial. Entonces toma unos días, toma un par de semanas, pero si se puede, se hace. Perfecto. Sí. Cuéntanos cuál es tu Facebook, dónde te contactamos, por favor. Mi Facebook es facebook.com/bambumoda. La página web es modabambú.com y en esas dos está la información, mis teléfonos, mi mail,
un poco de la historia, las fotos actualizadas siempre, el Facebook, todos los días hay novedades. Si ¿Tú no tienes son, un blog con el cual alimentas de alguna manera? La página web se alimenta siempre y el Facebook diario. Siempre hay novedades, si no son mías, cosas relacionadas de moda. ¿Tips? ¿También les das consejos? Tips, actualidad, eventos simpáticos. Hace poco hubo un evento de, qué sé yo, de una bicicleteada con ropa chic. Cosas así interesantes que yo creo que a mi público le puede interesar, porque mi público es un público tipo chicas de 20 a 30 años que le gusta la moda, que disfrutan de que la moda. Que hacen deporte. Y que son chicas activas, ¿no? Claro. O sea, chicas pilas que se interesan en su cuerpo y se interesan en estar sanas. Me parece genial. Muy bien, Raquel. Entonces, ¿y cuál es tu proyección? ¿A dónde vas? Bueno, estoy un poco indecisa entre tener una tienda o tener una variación de mi carrera, porque desde hace 2 años he empezado a trabajar cosas afines, por ejemplo, diseño de vestuario y también, ¿cómo le dicen? Bueno, vestuarista para eventos, o sea, no solamente el diseño del vestuario para esa oportunidad, sino el backstage, el momento de... Y me ha gustado mucho eso. Además, ahora estoy estudiando un diplomado de Fashion Management, o sea, manejo de moda, y me ha abierto un montón de opciones, un montón de líneas. Hay cosas súper interesantes. Bueno, entonces tu próxima etapa espero que la des a conocer aquí. Sí, claro que sí. Muy bien, Raquel. Felicitaciones. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Como hasta ahora. Y mejor todavía. Sí. Amigos, una pausa, volvemos.